Responsables del Ayuntamiento de San Roque, entre ellos el primer teniente de alcalde de urbanismo en la ciudad, José Antonio Ledesma, realizaba una visita a las obras que se realizan en los locales municipales de la barriada de Miraflores junto a técnicos municipales y responsables de la empresa concesionaria. La obra está enmarcada en las obras del Plan E del Gobierno, con una inversión de 34.400 euros y una duración aproximadamente de 3. El local en cuestión, el dedicado a la Asociación de Vecinos, supondrá una gran mejora una vez estén finalizadas las obras. Hoy, la verdad que para mí es un día importante, ¿no? Dentro de lo que llevo en la política, luchando por los vecinos, consiguiendo llevar a cabo, ¿no?, las reivindicaciones de los vecinos del término municipal de San Roque. En este tema lo que más recae es la Asociación de Vecinos de Miraflores, que llevaba años reivindicando un local, una local donde ellos puedan reunirse, donde ellos puedan tener atender a los vecinos, porque bueno, el que tenía pasaba a otro tema y, como estamos viendo, ya es casi una realidad. Esto era un compromiso que yo había contraído en su día con los vecinos de Miraflores, que el equipo de gobierno, especialmente mi compañero Antonio Ledesma, concejal de urbanismo, había apoyado fuertemente y, como bien dice, beneficiándonos del Plan E o Plan Proteja, como se quiera llamar, uno u otro, pues estamos consiguiendo hacer realidad las peticiones de los vecinos, ¿no? En este caso de la Asociación de Vecinos de Miraflores, que en los próximos días pues va a contar con un local bastante coqueto y bastante digno, ¿no?, como los vecinos de la ensenada Miraflores se merecen, donde van a tener de todo, ¿no?, desde un aseo a unas instalaciones que esperemos que dentro de poca fecha, poco más de un mes, pues puedan disfrutar de ellas y hacer uso para el bien de todos los vecinos de esta ensenada. Bueno, pues estamos visitando una obra del Plan E de 2010 en el municipio de San Roque, de las que el gobierno de España, el gobierno central, ha adjudicado a nuestro municipio. Y ya estamos empezando, lógicamente, a hacer visitas de inspección a las obras que se llevan a cabo y que hemos incluido este año en este plan, en este proyecto conjunto para todo el municipio. Una de ellas, que además era una aspiración de los vecinos de la barriada de Miraflores desde hace muchos años, les recuerdo muchos años viviendo por aquí, hablando con vecinos, con miembros de la Junta Directiva, con anteriores presidentes, y siempre pedía que les adecentáramos un local para la asociación digna, que reuniera las condiciones, entre otras cosas, para que ellos tuvieran su sede social. Y bueno, este compromiso pues ya ha llegado el momento, y esta promesa que en su día se le hizo, ha llegado el momento de cumplirlo y de que sea una realidad. Este local, el local, como digo, de la Asociación de Vecinos de Miraflores, era un local público que estaba en desuso, no se utilizaba, era una ratonera, estaba en muy malas condiciones, además, higiénico-sanitaria, pues va a ser un local magnífico, muy digno para las condiciones y para las necesidades que los vecinos tienen de esta barriada, y que va a estar terminado aproximadamente en un mes y medio, quizás 2 meses, en torno al mes de agosto, se podrían concluir las obras, y bueno, con un presupuesto de 34.000 euros, con 3 personas que han aquí durante este tiempo, que también es una manera de contribuir, lógicamente, a la aportación para intentar de evitar el desempleo en el municipio, con lo cual creemos que estamos cumpliendo todos los parámetros, ¿no? Yo creo que hay que estar contentos, satisfechos, y bueno, una hora más que se pone en marcha de este proyecto del Plan E en el municipio de San Roque para 2017.